No doy crédito. Así que es usted el misterioso comprador que está interesado en la compra de la bodega de Fe. Sí, Prudencio Ortega, para servirle. Ha de disculpar mi estupor. Matías, ¿qué más da quien fuere? El asunto es que ustedes quieren vender y yo quiero comprar. Jamás imaginé que un hombre como usted estaría interesado en un negocio de este tipo. Matías, si no se fía de mí, puede hablar con Julieta y con Saúl. Ellos están al tanto de cuáles son mis intenciones y incluso están dispuestos a ofrecerse como garantes en la transacción si fuera necesario. Verá, Prudencio, no es que no me fíe de usted. Sin embargo, le confesaré que al tenerlo usted delante, me hace sospechar que Francisca Montenegro esté detrás de todo esto. En absoluto. Así que no está maquinando alguno de sus trasiegos. Matías, le doy mi palabra de que doña Francisca no tiene nada que ver con este asunto de la compra. Todo lo contrario. Explíquese. Verá, Matías. Estoy dispuesto a abandonar el servicio de doña Francisca. Y comprar este negocio sería el mejor modo de desvincularme de la casona de una vez por todas. Bueno, será si se lo permite. Y disculpe mi atrevimiento. No, ha acertado. Previamente tuve que gestionar mi libertad, por así decirlo. Gracias a Dios la tengo. Aunque doña Francisca nunca me lo puso muy sencillo. Matías, sin embargo, si quiere consultarlo con Saúl para quedarse más tranquilo. Vaya. Pensé que entre ustedes no había una relación estrecha. Bueno, las rencillas que teníamos han quedado en el pasado. Mire, Prudencio, disculpe. No quiero parecer impertinente, pero es que este negocio no es mío. Soy el responsable y no quisiera cometer ninguna imprudencia. Espero que lo entienda. ¿Sabe qué? Traigo férreo respaldo, Matías, y creo que a esto no le va a poner ninguna pega. Es justamente la cantidad que le pidió al intermediario para cerrar la venta de la bodega. ¿Qué le parece? Cerramos la operación. Trato hecho. Estoy muy agradecido, Matías. Y hágame caso, no ha de arrepentirse. Confío en ello, Prudencio. Ahora solo queda preparar los documentos y firmarlos, claro está. Si lo pudiera hacer usted por mí, es que me gustaría disponer del local a partir de este momento. Estoy ansioso por comenzar mi nueva vida. Muy bien. Aquí tienen las llaves, Prudencio. Enhorabuena, la bodega es suya.